Good evening. Oreja. Hello, Cristina Beatriz. Good evening. Good evening, Jorge Alberto. Good evening, Edwin Saúl Good Galtrúez. Good evening, Jennifer. evening. Good evening, Jorge José Enrique. Evening, teacher. Good evening, Elizabeth. Mayra. Good Good evening, evening, Alfredo. teacher. Manuel Eduardo. Good evening. And how was your weekend, Jennifer? I work You, Saturday really? and Sunday. Oh my goodness. What you gonna do with all the money though that you're earning? ¿Qué vas a hacer con todo el Meetings. dinero que estás ganando? Pues no Pay sé, para mi bills. bebé ya está Pay bills. cerca el cumpleaños, así que no, 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 eso no. Okay, ya se acerca el From cumpleaños, my bebé, entonces todos sería vamos a my salir. son's birthday party, ¿verdad? My son's birthday party, yes. Okay, eso. How old is it gonna be? 1 year? 2 years old. 2 years. Oh my goodness. He's a grown up boy now. Jesus Christ. And any plans for his birthday? Where do you gonna celebrate? How many This piñatas you gonna Saturday will be in party. This Saturday, this coming Saturday. Everybody's Saturday. invited to the party. Okay. Okay. No, no creo que le gustó porque nadie se puso a reír. Yeah. Okay. Very good. Es que son gente muy ocupada. Yes. Bueno, pero manden el regalo. No importa que no lleguen ustedes. Manden el regalo. Yeah. Okay. Very good. Excelente. Good evening, Dennis, Joshua. How are you today? Good evening. Very fine. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en el trabajo? Dígame, ¿por qué tan serio? Cansado, los lunes siempre son pesados. Oh my goodness, cansado del camino, ¿eh? Okay, very good, excelente. Well, let's see what let's see if we can do a review. Vamos a ver si podemos hacer un repaso de lo que vimos el Friday. ¿Alguien se acuerda qué es lo que vimos el Friday? ¿No? Practice reading. Plural subject. Los plural subjects, eso fue el topic, ¿verdad? Además de todas otras cosas que hicimos, pero fue el plural subject que eran we, you, and they, ¿ya? Y aprendimos que el verbo to be es el are, la forma del verbo to be are es el que se usa con we, are, and they, ¿yes? Y también de que al verbo se le pone una S al final. Oh, sí, es un verbo entre. Sí, Andrés, dígame. Hello, teacher. Good Hello, good evening, sir. night. Good evening. Le comento así rapidito. Voy a apagar la cámara un momento, pero sí voy a estar pendiente porque estoy terminando de cenar. Le soy bien honesto porque hace poco vine, tuve un contratiempo en mi trabajo y vine hace poco. Estoy Está. terminando ahí de cenar. Sí, está bien, está bien, está bien, no hay problema. Ok, pero voy Sí, a estar así tiene aquí que, pendiente. mira, así tiene que ser uno. Cuando no hay suficiente para todos, no, diga, ve, ahí nos vemos otro rato. Yes, está bien, está bien. Ok. Ok, very good. Aquí voy a estar escuchando y pendiente, solo que voy a tener la cámara apagada en Excelente. el Mira, momento. Manuel, mira lo que está haciendo Manuel. Se asustó, Manuel. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí, ahí Pero, está, mira. Ok, very good. ahí Yes. están mis Okay, very compañeritos. good. So we were working on the third person the plural, ¿verdad? Y vimos que el verbo to be era el are y vimos negativos también, ¿verdad? ¿Cómo formábamos los negativos en el simple present? ¿Se acuerdan? ¿No? ¿Mayra? El verbo be No, más no el not. encontraba el micrófono. Oh, okay. Sí, ¿alguien dijo ahí el negativo del simple present? I am not. Yes, yes, I am not Mayra, ¿verdad? Y y cuando no es verbo to be, ¿cómo lo formábamos? ¿Se acuerdan? No. I don't. Yes, I don't talk to the teacher at first place. Yes, no, I don't.
en la tercera persona, ¿qué auxiliar usábamos para el negativo? He is not. ¿No? Do or does. Para tercera persona es does, ¿verdad? El doesn't. Yeah. She doesn't o he doesn't. Very good. Excelente. Ok. Entonces, hasta ahí estamos. Vamos a ver qué es lo que aprendimos. Today we are going to start the chapter 2. My God, time flies, ¿eh? El tiempo vuela. En el chapter 2 vamos a nosotros a aparte, en el chapter 1 aprendimos acerca de positions, ¿verdad? Mechanic, engineer, secretary, boss, manager, aprendimos esas posiciones. Y también vimos el verbo, que vimos las actividades, o sea, vimos cómo hacer rutinas, y es daily routines, de qué es lo que hacíamos, que una daily routine es una acción que hacemos nosotros todos los días, ¿verdad? Y usábamos el simple present. Hoy vamos a hacer una combinación de esa daily routine y las positions, las job positions que hemos aprendido. Aparte de decir cuál es mi posición, vamos a mencionar tres actividades que yo hago en esa posición, ¿verdad? Pero vamos, antes vamos a ver ejemplos. Por ejemplo, dice aquí, describe my job position. Yeah, ¿cómo describimos la posición en el que yo trabajo? And the activities that I perform every day at work. Perform es de las que realizo. Yeah, esas son perform, las actividades que yo realizo. Brainstorm about job position at your workplace and say three activities you do there. Brainstorm, dijimos que era, ¿qué, Mayra, Isabel? La palabra brainstorm, ¿qué dijimos que era esa palabra? ¿Qué Lluvia querías? de ideas. Lluvia de ideas, ya, yeah, gracias. Era una lluvia de ideas, es brainstorm. Entonces, eso es lo que más o menos vamos a hacer. Vamos a brainstorm about job position, pero later on, ¿verdad? Todavía no. At your workplace, o sea, vamos a hacer una lluvia de ideas de las posiciones que hay en nuestro trabajo. Y vamos a decir tres actividades que tú haces ahí, si es una de esas posiciones que vamos a describir. Vamos a listen to the teacher read the following job position, then match them with the activities they perform. Ok, entonces aquí tenemos unas job position. Tenemos a bookkeeper. Dijimos que bookkeeper era como un accountant, ¿sí? Le podemos decir accountant o bookkeeper, y tenedor de libros, decimos nosotros en español, ¿verdad? Es un bookkeeper. Tenemos a human resource specialist. Human resource specialists son las personas que están encargadas en el Departamento de Recursos Humanos. ¿Sí? Ellas se especializan en atender al empleado, o sea, asegurarse de que el empleado tenga un buen environment, o sea, un lugar donde pueda trabajar el a gusto, ¿ya? Que no se enferme, que esté feliz, que siempre se sienta como de la familia en el trabajo. Ese es el trabajo de Human Resource Specialist. Luego tenemos Insurance Agent. De los Insurance Agent tenemos diferentes tipos de insurance. Insurance son aseguranzas o un agente vendedor. Insurance Agent. Puede vender car insurance o mortgage insurance. Mortgage quiere decir y aseguranza para las casas. Yeah. El car insurance son aseguranza para los carros. Luego tenemos Financial Analyst. Los Financial Analysts son las personas que están encargadas en velar por el bienestar económico de las compañías. Hacen análisis de financieros, si conviene o no conviene, por ejemplo, abrir otra tienda, ¿verdad? Una tienda. El Financial Analysis está encargado en saber si esa tienda va a ser profitable. Profitable es una tienda que es rentable. Luego tenemos el Digital Marketing Manager. Digital Marketing Manager son los que están encargados en digital anuncios. Por ejemplo, si vamos a aventar un nuevo producto, ellos están encargados en enviar las fotografías y todo eso digitalmente, ¿verdad? Y el Software Engineer. Software Engineer es la persona encargada en hacer los programas, las programaciones. Tal vez usa a tablets, o sea, a aplicaciones en los teléfonos, a apps en los teléfonos, ese es el software.
Good evening, teacher. Good evening, Alejandro. ¿Cómo está? Sorry, teacher. Lo que pasa es que tuve un inconveniente. Pero acá estoy ya, teacher, en mi clase. Ay, Excelente, disculpe. excelente. Very good. Thank you, Alejandro. Disculpe. Bueno, Thank bueno. you. Ok, entonces ese es el software engineer. Ahora lo que vamos a hacer es, cada uno va a leer estas y de acuerdo a lo que usted entienda, le va a poner de qué es, ¿verdad? Si es la A, la B, la C. Por ejemplo, el primero dice, keep track of the financial accounts of the company. Usted le va a poner si es bookkeeper, financial analyst, human resource specialist, el que usted crea que es el correcto, ¿ok? Vamos a tomar unos 5 minutos para ver cómo nos va, ¿ok? Go ahead, please. Una consulta, teacher. Y Keep dígame, track. Javier. ¿Qué significa? Keep track. Track es que, o sea, sigue o se informa de eso. Por ejemplo, si yo digo, I keep track of my phone calls, es como mantengo o sigo, hago un seguimiento de las llamadas telefónicas. Eso es, to keep track. Oh, okay. Gracias. Teacher, ¿podría subir un poco la página, por favor? O Dígame. bajarla para ver las primeras dos. Okay. Ahí está bien. Thank You're welcome. Not a problem. Okay, creo que ya estamos listos, ¿verdad? We ready? Okay, let's see. Number one, keep track of financial accounts of companies. ¿Qué tenemos ahí? A bookkeeper. My bookkeeper. Yes, it will be A, right? It'll be A. The bookkeeper is the one who keeps track of financial accounts of a company.
Number two. La B, financial analyst. Yes. Hey. Yo pienso que ay, o sea, hey, como I help people. So we have B, help people business manage their finances. And what about number three? Human resource specialist. Yeah, human resource specialist. Know the policies and regulations involved in the management of employees. Yeah, would be C. C. C, great. Okay. Okay, what about number four? D, digital marketing manager. Digital marketing manager. Digital marketing. Yes, manager. Marketing manager. Yes. Okay. D will be D. Digital. Very good. And what about number five? What would be number five? E. B or E? E. 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 Okay. Insurance agent. Help people in company against financial loss and manage risk. Number six. ¿Se podría repetir la primera palabra de literal E, por favor? Help. Literal E. Literal E. Sí. Insurance agent, algo así. La I. Esta era I. Yes. Insurance agent. Six. Insurance engineer. And number six. Software engineer. Yes. That would be F. Okay, very good. So that would be F, design and develop different software. Okay, so Jennifer is going to read number one, Jose Amaya number two, Jill Yvonne number three, Cristina Beatriz number four, Jorge Alberto number five, and Mayra Isabel number six. ¿Comienzo ya? Yes, Okay. A bookkeeper. Keep track of the financial accounts of companies. Okay, solamente quiero oír las terminaciones de las palabras. Por ejemplo, esta tiene una S. Y así usted dice account, tengo que oír la account. Yes. Of companies. Yeah. Okay, well, vamos. Oh, otra vez, please. Keep track of the financial accounts of companies. Okay, very good. Number two. Number two, financial analyst help people and business manage their finances. Ok, aquí quiero ir, esta es businesses. Entonces businesses. Dice, help people and businesses manage their, esta es their finances. Finances, yes. Entonces, help people and businesses manage their finances. Help people and the businesses. Manage their finances. Their finances. 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 Mm-hmm. Entonces, help people and businesses manage their finances. Help people and businesses manage their finances. Yes. Esto sería manage. Manage. Yes. Very good, excelente. Thank you, Jose. Next, please.
Una consulta, ¿cómo se pronuncia la palabra después de regulation? Involved, ¿cómo se pronuncia? Esta, como termina, sí, esa. Sí. Y como termina en ED, esta sería involved. 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 Ahí. Okay. Perfecto. Ok, ¿puede subir un poquito, por favor, la hoja? Porque solamente no alcancé a verla. Gracias. Ok. Human Resource Specialist know the policies and regulation involved in the maintenance of employees. Okay, vamos a ver. Entonces aquí dice esta letra se pronuncia como una J en español. Entonces aquí diría Human Resource Human Specialist. Okay, leamos. Human resource specialist. Okay, aquí llegó hasta resort. Tenemos que llegar hasta esta. Entonces, este resource specialist. Okay. Human resource specialist. Very good. Ahora vamos a ver aquí. Ahora esta es policies. Policies. Entonces, know the policies and regulations, la S, involved in the management of employees. Employees. Okay. Voy otra vez. Human resource know the policies and regulations involved in the management of employees. Vamos a ver. Okay. Know the policies. Yes. Now the policies and regulation involved in the maintenance of employees. Management of employees. Employees, como si tuviera acento, okay. Sí. Management okay. of employees. Management of employees. Yes, management of employees. Management of employees. Okay, very good. Thank you. Next, please. Digital marketing manager create an advertise the company over the social media. Okay, aquí hay una regla. Aquí hay otra regla. Yes. Que tenemos que decir las dos reglas que aprendimos fue cuando van dos vocales juntas que no son iguales, una de las vocales se omite y esta tiene un sonido el nombre, le damos el nombre de esa vocal. ¿Cuál es el nombre de esa vocal? I. I. Entonces aquí esta palabra especialmente se escucha como create, entonces esta pronunciamos esa A, create, porque lleva una E al final y esta se omite, entonces se dice create, y aquí lo mismo pasa, la I, la E se omite y se escucha la S y esta se ve como I,
Entonces se va a escuchar advertise. 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 Yeah. Entonces create and advertise. Léalo. Create. Create. And advertise. Perdón. Create and advertise. Create and advertise. The company. The company over the mm-hmm. social media. Social media. Media. Social media. Entonces, la va a leer así, Cristina. Create and advertise the company over the social media. Mm-hmm. Social media. Mm-hmm. Está ahí. Toda. Por favor, sí, si no la ha pasado. Digital marketing manager, create and enter, ¿no? And advertise the company over the social media. Mejor se arruina, mejor se arruina. Very good, excelente, good job. Next, please. ¿Cómo se dice teófilo? ¿Perdón? La palabra le dice teófilo, ¿cómo se pronuncia en inglés? La 5 le toca a usted, ¿verdad? Correcto. People. People, ¿no? Uh-huh. People and companies, agencies, furniture, labs, and man, rich. Ok, eso, ¿cuál es la posición esa? People. La posición. No, ¿qué posición es? Es bookkeeper, human resource specialist, financial analyst, digital marketing, software engineer, or insurance agent. ¿Qué posición? Insurance agent. Oh, insurance agent. Okay, agent. Very good. Agent. Ajá, agent. Okay, entonces, el insurance agent help people and companies against financial loss and manage risks. Very good, excellent. Good job, Jorge. Okay, next, please. Teacher, ¿cómo se lee donde dice develop? Develop. Develop. Mm-hmm, develop. Software engineer. Design and develop different softwares. Very good. Esta, solo esta, Mayra. Design. Mm-hmm. Design. Okay. Que se oiga la N. Design. Software engineer, design and develop different softwares. Develop. Develop. Develop different softwares. Software engineer, design and develop different softwares. Very good, excelente. Good job. Good job, excelente. Very good. Okay, let's see. Choose four job positions from the previous exercises and write the person's name on that position. Then write other tasks that you do. Escoja cuatro posiciones de trabajo de los ejercicios que hicimos anteriormente y escriba el nombre de las personas en esa posición. Luego escriba otras actividades que ellos hacen. Ya, por ejemplo, name. Diríamos en el name, vamos a poner Cristina.
job position. Le vamos a poner Human Resources Specialist. ¿Sí? Y la, let's see, other task, otras tasks que ella hace. Podemos poner que she creates and advertises the company over the social media. Yeah. Entonces, vamos a hacer algo así, pero basado en lo que nosotros hacemos. Yeah. Vamos a hacer el job position y las cosas que ellos hacen. Vamos a hacer una descripción, en otras palabras, como esto que acabas de ver aquí. Vimos el job keeper, ¿ya? Vamos a poner el nombre de esa persona y vamos a ver, vamos a describir lo que esas personas hacen, ¿sí? De ustedes, cuatro de ustedes, vamos a poner cuatro en grupo para que nosotros discutamos qué es lo que ustedes hacen, el nombre de la persona, cuál es la posición y pues describan qué es lo que hace esa persona, ¿ya? En los tasks. ¿Sí estamos bien ahí? No. Sí. Ok, entonces. ¿Me podría explicar nuevamente, sí, por favor? Lo que vamos a hacer es un ejemplo. Por ejemplo, vamos a hacer Jorge Alberto Laínez, accountant. O sea, he is in charge of managing the accounts of the company, like input, output, cash flows. Y van a hacer una descripción de las actividades que esa persona hace en esa posición, pero va a ser en la posición de ustedes. Por ejemplo, Jorge Alberto me dice, si él dice que es ingeniero en maquinaria, él va a decir qué es lo que hace, cuáles son sus actividades que él hace en la compañía. Ya van a nombrar tres actividades que cada uno hace. Y usted, por ejemplo, Cristina, le va a preguntar, Jorge, what do you do? Oh, I am an engineer, por ejemplo, ¿verdad? And what do you do at work? ¿Qué es lo que haces en el trabajo? Oh, I fix machines. Yeah. I change engines, I change motors, I change blades. Cualquier cosa que él haga en su posición, esas son las actividades que le va a decir él a usted, ¿ya? Entonces, prácticamente le van a preguntar a sus compañeros de qué es lo que trabajan ellos y qué es lo que hacen en esa posición. Esa es la actividad. ¿Ya? ¿Usted va a realizar los grupos así como la vez pasada? Sí, ajá, correcto, sí. Ok, perfecto. Ok, entonces vamos a crear los grupos y Alejandro, dos Alejandros y Andrés y Cristina van a ir en grupo, ¿ok? Ok, teacher. Ok, vamos a ver. 1, 2, 3, 4. Ok. 1, 2. Henry, Alfredo, Isabel, Martínez y Jennifer, Yvonne. Henry, Isabel, Jennifer y Jill Yvonne van en otro grupo. Ok, sir. Ok. En Jorge Alberto Laínez, José Enrique Amaya y Manuel Eduardo Pérez en otro. Y en el último vamos a poner a Mario, Mayra y Wilfredo. Okay. Falto yo, teacher. ¿Quién me faltó? Jorge Alberto Laínez. No. Ok, vamos a ver quién se quedó. Ah, Isabel. Teacher, ¿y a mí en qué grupo me puso? Elizabeth. Elizabeth está en el grupo 2 y ahí veo que le llegó la invitación y no la ha aceptado. Isabel.
Jill está en el grupo 3. Jill, Isabel. Buenas noches. Este, se me trabó al momento de aceptar la invitación. No sé si me lo podría enviar de nuevo. Sí, vamos a ver, vamos a mover el grupo 5. Okay. ¿Y Cristina? ¿Menjiva? Lo mismo me pasó a mí. No ¿Qué le pude pasó? Unirme. No pude unirme al grupo pequeño. ¿Por qué? Cuando le di unirse me sacó. Pero ya está, aquí ya está, que está en el room 3. Pero no puedo. Tiene teléfono y computadora. No, solo teléfono. Okay. Muy bien. Chilmen Hiva. Okay. ¿Y Cristina Beatriz, qué le pasó? No puedo irme al grupo. No la quieren. No me quieren, no me aceptan. Okay, Cristina Rivera. Okay, vamos a ver. La vamos a poner en el room 1. Okay. ¿Ya leyó? Jimena, ¿qué pasó? Jill Mengiva, this time assigned to room 2.
Hi, teacher. We're Hello. Back. What happened? We're back. We're back, and we're back. Okay. And how did you do? How did you guys do? ¿Cómo les fue? So-so. No, so good, really good. Okay, very good, excellent. And do we have a speaker? ¿Tenemos uno que va a hablar? ¿Alguien de ustedes? Yes. ¿Sinaron? Okay, very good, excellent. Hi. Hello, Jorge. Hi. A mí me tocaría. A ti te va a tocar. Oh, my goodness. Fracasó. Parece que ya tenemos un líder, ¿verdad? Eso. Okay, ya estamos todos. Okay, very good. All right, entonces tenemos diferentes grupos, 6 grupos salieron, 5 grupos. Ok, cada grupo creo que ya tiene su speaker, el que va a decir la información y lo vamos a escuchar. Cada uno de ustedes sabe quién va a pasar, ¿verdad? Entonces, grupo número 1, ¿a quién tienen de líder? Teacher, tenemos a Cristina, pero no nos conectaba la ¿cómo se llama? El video, entonces fue poco lo que logramos hacer. Ok, Cristina, la vamos a escuchar. Los nombres, Luis Andrés Hernández y Alejandro Guzmán. Ok. Alejandro Ávila también. La posición. La posición sería collector. Collector, ok. Y la actividad sería organize the visit route. Ok, organize the visit route. Route es route. La ruta, ¿verdad? Route. Okay. Organize the visit route. Los tres hacen lo mismo prácticamente. Y financiamiento a clientes, pero no sé cómo. Refinanciamiento a clientes, no sé cómo. Ok. Parece que. Sí, teacher. Yo, Alejandro. Parece. Ok. Cristina. Refinanciamiento. No sé si es correcto. Refinance. Refinance. Refine. Refine. Y cobro al cliente. Ok, pero ellos, así se lo dijeron ellos. Que no pudimos ponernos muy de acuerdo porque no nos podíamos conectar. Okay. Solo pudimos pasar nada más. Teacher, perdón. Ajá. El detalle fue este también, de que como los tres compañeros de Cristina, los tres trabajamos para Banco Aván y justamente hacemos lo mismo. Sí, sí, entonces, ajá, era así como que, o sea, tú haces esto también, pero yo también. Entonces, y le dijimos a Cristina de que éramos refinanciadores, ¿cómo se llama? Recolectores. Y la cliente. Ajá, o sea, pero no nos alcanzó el tiempo para terminar ahí de programar de cómo se decía todo. Es correcto, escucho. Okay.
Okay. En las actividades, acuérdense que son, aunque sean las mismas actividades para todos, pero son, por ejemplo, diferentes actividades. Unos, a ustedes les toca llamar al cliente. Yes. You call, okay, entonces se puede poner ahí, una de las actividades es to call clients, ¿ya? Otra de las actividades sería to visit clients. Otra de las actividades sería como refinance clients accounts, o sea, darle refinanciamiento a las cuentas de los clientes. Y los ponen en la cárcel, ¿a mí no han puesto en la cárcel? Si tuviéramos la opción, quizás sí, teacher. Ok. Yeah, entonces, no mentira, teacher. No mentira. Eso no se puede por las leyes actuales. Hay unos que sí lo ponen. Pero siempre y cuando tengan el contrato que tengan autorizado de hacer eso. Sí, ajá. Entonces, pero de lo contrario no se puede, teacher. No, ¿verdad? Entonces, esas son las actividades que tienen ustedes. Hay bastantes actividades que ustedes hacen. Y, sí, es correcto. Uh-huh. Ok, very good, excelente, good job. Teacher. Group number two. Teacher. Mm, sí. Siempre desde el grupo uno, igual tengo entendido que la compañera es cajera, ¿verdad? Ok, cashier. Teacher. Te corrija si me equivoco, pero para ver si ella no las mencionó, pero solo supongo, ¿verdad? Tal sí, cual, correcto. Que me corrija si me equivoco, ¿verdad? Ajá. Pero, ajá, tengo entendido que su posición es cashier. Cashier. Sería así, ¿verdad? Cashier. Cashier. Uh-huh. Ok, sería cashier. Y unas tres descripciones serían assisting customers with their question. Yes, uh-huh. Otra sería sell insurance y receiving money. Receiving money, yes, or payments, yeah. Oh, okay, uh-huh, payments, pago. Payments sería pago, sí, ajá, uh-huh. Yeah. Mm-hmm. Yeah, very good. Excellent. Ya sería la descripción de lo que sea, porque no es como nosotros, porque somos sí. Collectors. Sí, correcto, sí, sí. Uh-huh. Very good. Excellent. Good job. All right. Group number two. Grupo número dos. No hay. Ok, pues voy a escoger una persona. Isabel Martínez. Isabel Martínez. No. Okay. Edwin Elizabeth, Saúl Galdames. Hi, teacher. Hi. El compañero Tocayo, Edwin, creo que había tomado todos los datos del grupo. No sé si él puede. Ok, perfecto. Ok. Bueno. Elizabeth is a con assistant. Keep track it comes and expense finances of company. Ok. Dennis is collector. A collector. Es a collector, perdón. Uh-huh. Allí no sé si estará bien la tarea, pero lo que logramos identificar que es delivery sharks o home shark, o sea, que cobra a domicilio. No sé si es lo correcto lo que estamos diciendo. Sí, collects, ajá. Cobra a domicilio, entonces pusimos home sharks. Pero es como
no son, él en realidad no hace cargo, sino que hace colecciones. Entonces, él, okay. He collects payments, he goes to the houses and collect the payments right there, in la casa. And yes. Okay. At the house, yes. Huh? On the house, okay. Okay, entonces collect your payment in the house. Mm-hmm. Edwin Esaú es second boss, es second boss, es seller y cashier. Okay, seller y cashier. Cashier, okay. Mm-hmm. Jill is saleswoman, is a saleswoman, and his task is to sell motorcycles. Motorcycles. Okay. Edwin Bonilla, mi persona, es an system analyst, create new software. Okay. Very good. Excellent. Create a new software. Very good. Excellent. Okay, Mario González. Thank you, Edwin. Alfredo. Okay. Mayra is a tourist guide. Tourist guide. Mayra, okay. Mm-hmm. She evaluates resumes and she fill out forms about temporary work. Okay. For job abroad. Okay, very good. That's good. Wilfredo is a debt collector. Okay. He's a motorcycle driver. All right. And collector agent. Okay. He followed customers. Okay. And I am a legal assistant. I draft legal documents and organize. Client files, no sé cómo se diría, files, and attend clients. Okay, that's all. That's it. Okay, very good. Le voy a ayudar en esta palabra que está bien dicha, pero no está bien aplicada. Follow, and chase. And keep, yeah. And keep track. Cuando dice follows, es que cuando usted sigue algo, yes. Por ejemplo, yo le digo, follow me, yeah. Le estoy diciendo, sígame, yes. Sígame, yeah. Eso es to follow. Y to chase es andar detrás de esa persona, sí. Chasing es andar detrás de esa persona, o sea, como que. Por ejemplo, el policía chases you, yeah. El policía lo sigue a usted, yes, lo sigue, eso es follow. Y keep track es la palabra que usted quiere hacer, o sea, keep track customers o keep track of people, yes. El keep track es que él sigue a esas personas, eso es to keep track es seguir algo, ya, yeah. Pero de esa manera, o sea, I keep track of Mario's expenses, yes. O sea, sigo los gastos de Mario, yes. Eso es keep track of, pero no follows. Follows es para, se usa para otro tipo de acciones, y tampoco chase. Chase es para otro tipo. Por ejemplo, the police chases you. The police chase the criminal. La policía sigue a los criminales, ¿verdad? Pero no, they don't keep track. Yeah. Entonces, la palabra que usted quiere usar ahí, Mario, es keep track. Keep track of people who don't pay. Yeah. Sigue a las personas las que no pagan, ¿verdad? Very good, excellent, good job. Excellent. All right, and ¿quién me falta? Henry, Alfredo. Good evening, teacher. Good evening, Henry. Children here
check position, seizure, other tracks, keep order, product, and inventory. Okay. Jennifer Mejia, sales manager. Okay. Look for position, customer, and run demos. Okay. I am Henry Jaimez, accountant, create account, and customer registration. Okay, very good. Excellent. Good job. I like it. Very good. Dennis, hola, Joshua? Okay. Lo tenía anotado en Word porque no podía estar escribiendo. Pero... Okay. Yo ya había pasado con... Ya había pasado. Estaba con el grupo 2. Oh, pero usted no había... con Héctor y Chocolatina de domicilio. Sí, y ok. Ok, very good. Sí, pero usted no dijo nada, ¿verdad? No quiere decir, no quiere participar. Ah, puedo decir mi trabajo, o sea... Ok, yes, ajá. Ok, I am collector... My job is recollection in the house and ride a motorcycle. Okay. Very good. Ride a motorcycle. Okay, good job. Excelente, excelente. Vamos a pasar lista. We're gonna call roll. También quiero enseñarles el avance que van teniendo ustedes. Este es el avance que hay, no sé, Brandon, Adrián, si hay algún problema con la plataforma, porque no vi nada que haya trabajado en la plataforma. Luego, Cristina Beatriz, solo 80%, no sé si hay algún problema en la plataforma también. Quisiera saber si tuvo problemas y por eso es que tiene 80. Lo mismo Dennis Joshua, no sé si hay algún problema. Luego tenemos a, sí, Jorge Alberto, dígame. Aún no me resuelven lo del correo. No le resuelven todavía, pero me dijeron que le habían resuelto. Pues hoy en la tarde pues, he intentado, como a las 7 aún no tengo acceso. Ok. Incluso les he llamado directamente para ver si me resuelven y solo me dicen que me van a dar seguimiento nada más. Ok. Permítame. Mayra, dígame. Yo ahora envié las tareas, teacher. No sé qué pasó ahí, pero sí, ya ahora me resolvieron lo de mi correo. Ajá. Y sí, ya envié las tareas. Ok. Jorge, es el cambio de .com para IES, ¿verdad? Sí. Sí. Ok, permítame. Permítame. Okay. Es Jorge Alberto Laínez, ¿verdad? No, el correo solo Jorge Laínez. Okay.
Ok, ya envié otra vez otro correo, ya es el tercer correo que envío. A ver qué pasa esta vez. Y siento mucho eso que no hayan resuelto eso todavía, Jorge. Espero que ya para mañana esté resuelto eso. Y sí, ajá, sí, ya está bien atrasado. Y luego Mayra, vamos a revisar Mayra, ¿qué pasó? Dice que lo hizo ahora, Mayra. Sí, teacher, ahora lo hice y lo envié porque ahora por como en la mañana me cayó el correo de que ya podía ingresar y pude ingresar a la plataforma. Hice las tareas y las envié. Miren, Mayra, pero no me aparece en la lista. Sí puede ver la página esta. Dígame, sí, la puedo ver. Dígame si ve su nombre, por favor. Ok. Empezando desde Brandon, Adrián Dueñas. Porque yo no la veo en la lista. No, no estoy ahí en la lista, profe. No está, ¿verdad? No, no, no estoy. Ok. Dicho, en mi caso, acabo de revisar y la volví a enviar. Y creo que sí ya se cargó completo porque ya aparece el 100. Permítame. Está. Dennis, ¿verdad? Sí. El arriba, está de arriba, arriba. Dennis Joshua aquí, ajá. Dennis Joshua, perdón. Dennis Joshua, perdón, sí. Ok. Y Mayra no me sale. Voy a mandar un mensaje que Mayra no me sale en el. Sí, porque no estoy ahí en la lista. Sí. Y pudo entrar, no tuvo problemas, ¿verdad? Sí, tenía problemas siempre porque me pedía, me decía que correo o contraseña incorrecta. Y de ahí cerré y volví me enviaron el correo y entonces ingresé. Y de ahí sí pude ya abrir la plataforma y me salieron las tareas. Ok. Ok, ya envié eso para. Y tenemos a. ¿Qué más? No me estoy en esa lista. No. Sí, no, no me aparece. Pero vamos a ver qué pasa mañana, ¿ok? A ver si nos arreglan eso. Ok. Aquí tenemos a Brandon Adrián. Aquí a Cristina Beatriz. Here, teacher. Thank you. Dennis Joshua. Here, teacher. Thank you. Edwin Alfredo, ya pueden tomar su break de 10 minutos. Edwin, I'm here, Edwin teacher. Alfredo. Yeah. I'm here. Thank you. Edwin Esaú. I'm here, teacher. Thank you. Elizabeth del Carmen. I'm here, teacher. Thank you. Jill Yvonne. Here, teacher. Thank you. Henry Alfredo Jaime. I'm here. Thank you. Jennifer Beatriz Mejía. Thank you. Jorge Alberto Laínez. Thank you. José Enrique Maya. Thank you, teacher. Thank you. Luis Alejandro Guzmán. Here, teacher. Thank you. Manuel Eduardo Pérez. Okay. María Isabel. I'm here, teacher. Thank you. Mario Germán. Here. Aquí estoy. Thank you. Perdón. Me han activado el micrófono. Mayra Isabel. Ok, Manuel, ¿verdad? Mayra Isabel. Yes. Here, teacher. Thank you. Oscar Andrés. I'm here. Thank you. Víctor Alejandro. Víctor, ¿no? No, ¿qué puedes preguntar? Here, teacher. Acá estoy. Hey. Ok.
Vilma, listen. No. Y Wilfredo Antonio. Here, teacher. Thank you. ¿Alguien que no haya llamado? Yo, teacher. ¿Quién, perdón? Manuel. Ya te puse ahí, Manuel. Manuel Eduardo Pérez. Yes. Thank you, teacher. Thank you. Okay, let's take a 10-minute break y regresamos a las 9:20, okay?
Hello. Hi, Manuel. Hi, Henry. Hello, Edwin. Hi, teacher. Hi, teacher. Hi. Okay, let's Hi, go teacher. Ahead. We're going to learn some words. But we need to. Okay, let's talk about to know. The verb to know. El verb to know es, cuando nosotros usamos este verbo, es para indicar que conocemos a alguien. Por ejemplo, yo puedo decir, I know José. Sí. I know José. Yeah. Eso es para decir que yo conozco a José. Y si yo digo, conozco a José, pero no conozco a Manuel. But I don't know Manuel. But I don't know Manuel. Yeah. I know José, but I don't know Manuel. Aquí estamos usando las dos formas del simple present. Estamos usando la affirmative y la negative. Entonces, el verbo to know quiere decir conocer. Yes. Por ejemplo, si digo, yo sé, I know. Yo digo, I know. Eso quiere decir, yo sé, I know. Entonces, el verbo know es conocer. Por ejemplo, usted puede decir, dígame que usted conoce las políticas de su compañía, José Enrique. ¿Cómo me diría usted? Good evening, teacher. Sería I am. Ya, yeah, dígame, yo conozco las políticas de la compañía. ¿Alguien que le pueda ayudar? Teacher, si no me equivoco, sería Company. Policy. I know. The police. My company policies. My company. Bueno, lo dije al revés. Policy. Okay. Era correcto, pero lo dije al revés, ¿verdad? Pero se entendió, sí. I know my company's policy. Policies. Bueno, lo dije al revés, teacher. Sí, está teacher. Bien, excelente. Entonces estamos viendo que hello. I know quiere decir yo conozco, ¿verdad? O yo sé, ¿sí? I know. Teacher. Yes. I have a question. Okay. Cuando usted dice I know, es como que diga yo no, o cómo se refiere a esa palabra I know. I know. No. Veo que hay una W al final donde es. Sí, dime. Veo que hay una W al final, significa I know. Este, I know. No. Así como lo ves aquí, así como lo ves ahí, así, esta es la pronunciación. I know. Mira, y pero es que está en la cantina, ¿verdad? No, teacher. Lo que pasa es que como estoy lejos de casa, no me queda mucho tiempo de recibir las clases en línea. Ya. Ok, entonces, vea. Entonces aquí dice no. Y esa es la pronunciación de esta. Yeah. I know my company's policies. Ah, okay, teacher. Thank you. Very good, excelente. Entonces, ¿cómo diría Mayra, no sé las políticas de la compañía? I don't know. Yes, I don't. Sí, sería I don't know. Ajá. My company.
My company? Policies. Policies, yes. Policies. Policies. Yeah. Policies. Yes. I don't know my company's policies. Very good. Yes. Ajá. Entonces el no es no sé, ¿verdad? O no conozco. Yes. Teacher. ¿Sí? Yo tengo una duda. ¿Por qué companies lleva un ¿cómo se dice? La foto Company is policy. Acuérdense que estuvimos aprendiendo el possessive adjectives. Y los possessive adjectives eran cuáles? Eran my, your, ¿sí? Hair. Her, yes. His. 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 Their. Its. Its. ¿Qué sigue? Their. Antes de eso, ¿qué sigue? Antes de eso. Where. Where. No, where no es possessive. Our. Our, yes, our. Ah, okay. Your, and there. There. Yeah, there. Esos son possessive adjectives, pero tenemos los possessive nouns. Los possessive nouns son los que hacemos nosotros con la S, ¿ya? Esos son possessive nouns, quiere decir que son nombres posesivos. En el caso de que Jennifer tiene una pupusería, diríamos Jennifer, apóstrofe es Jennifer's pupusería. Entonces aquí estamos diciendo la pupusería de Jennifer. ¿Sí? Esto, por ejemplo, we are having a party at Mayra's house, ¿ya? Yeah. ¿Qué estaríamos diciendo ahí? Vamos a tener una fiesta en la casa de Mayra, ¿sí? Entonces, el possessive nouns son los que hacemos nosotros, los creamos poniéndole el apóstrofe es al nombre, ¿sí? En caso de que el nombre termine en S, en el caso de Martínez, yeah, o el caso de Luis, yeah, por ejemplo, le vamos a llamar Da Luis, es el nombre, ¿verdad? Entonces, si queremos poner Luis, la casa de Luis, no le vamos a poner Luis apóstrofe S house, porque ya tiene la S, entonces en este caso solo le ponemos la apóstrofe a los nombres y decimos Luis House, y eso quiere decir la casa de Luis. Entonces, para contestarle la pregunta, ¿por qué le ponemos nosotros el apóstrofe S aquí en Companies? Es para indicar que las políticas le pertenecen a la compañía, son las políticas de la compañía. ¿Le contesté su pregunta? Sí, sí, teacher, gracias. Ok, excelente. Ok, entonces el no es el verbo que indica de que yo conozco o yo sé de alguien, ¿sí? Ahora vamos a ver el verbo advertise. Advertise, ¿ya? To advertise. Es publicar, ¿sí? Advertise es publicar, advertise. Este cumple la regla que aprendimos, que las palabras que terminan en E se pronuncia la última consonante y la vocal que queda se le da el nombre de ella es I. Entonces ahí lo leeríamos advertise, advertise. Entonces podemos decir, yo publico las ofertas de mi compañía. ¿Cómo diríamos eso?
Andrés, Andrés, dígame, yo publico las ofertas de mi compañía. Bueno, no sé todo, pero sería como High Publix. Acuérdense que advertise es publicar. Sería I advertise. I advertise, yes, advertise, ajá. ¿Qué más dijo de lo de my companies? My company. Companies. Sales. Yes. Sales. Sales. Yeah. Sales son los. Ajá, sales. Sales. Algo que está en sales. Algo que está en sales es algo que está en oferta. Okay, I advertise my company's sales. Entonces, ahí está diciendo que yo publico, ¿verdad? Las ofertas de mi compañía. ¿Y cómo diría, entonces, cómo diría Creatriz? Cristina, dígame que, vamos a ver, dígame que Andrés no publica las ofertas de la compañía. Andrés no publica las ofertas de la compañía. ¿Cómo diríamos eso? Andrés, Andrés, don't advertise. 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 My company sells. My company's sales. Sell. Okay. Sales. Okay, ahora vamos a ver, Dennis, ¿qué es lo que está diciendo Cristina ahí? Según lo que está diciendo Andrés, no publica las ofertas de la Okay. Vamos a ver, Menjivar, dígame, ¿qué es lo que está diciendo Cristina ahí? Please. No, Wilfredo. Andrés no publica las ofertas de la compañía. Perdón, es que hablé con el micrófono apagado. ¿Y qué es lo que estaría que diciendo? Que his company sales. Okay, his. Muy bien, vamos a cambiar de mine por his, ¿verdad? Porque estamos hablando de él. Yes, his company sales. Muy bien. ¿Qué más? Tendríamos que cambiar doesn't por don't. Porque es tercera persona. El don't teníamos que cambiarlo por doesn't. ¿Sí? ¿Correcto? Sí. And the doesn't advertise his company sell. Yeah. Entonces le cambiamos el don't por el doesn't porque el doesn't lo ocupamos para he, she, and it. Para terceras personas singular. Y el adjetivo posesivo tendría que ser de his, para él, su de él, ¿verdad? Very good, excelente. Good job. Esa fue una corrección de grupo. Very good. Y el otro que vamos a aprender, el verbo es help. Yeah. Help. To help es ayudar, ¿sí? Yes, entonces, digamos que Dennis, los colectores, vamos a decir que Dennis le ayuda, Dennis ayuda a su compañía a colectar deudas. Vamos a ver, Manuel, si me ayuda con eso. Digamos que Dennis le ayuda a su compañía a colectar las deudas. Sería Dennis. Here.
Perdón. Here. His. No. No. Okay, Dennis. To heal. To heal. Dennis. Help. His. Help. Uh-huh. His. Company. 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 Project. Collect. Okay. Okay. Debt. Debt. Aquí la B es muda. Entonces se dice debt. Debt. Ok, vamos a arreglar esta oración. Estamos bien, estamos a un 90% de lo que queremos. Ahora, vamos a ver, ¿qué le hacemos al verbo cuando es en tercera persona? Si alguien se acuerda, ¿qué le hacemos al verbo? Agregarle ese. Le agregamos ese, ¿verdad? Ese es lo primero que tenemos que hacer, agregarle ese, al menos que cumpla una de las reglas que dijimos que terminaba en Y, o terminaba en SH, o CH, o SS, entonces se le agrega el ES, ¿verdad? Pero en este caso le agregamos el S, le decimos Dennis helps. Ahora, his company. Aquí, ¿por qué le pusimos apóstrofe? Es. Porque está hablando de su compañía. Sí, pero no estamos diciendo que el colegio le pertenece a la compañía, sino que estamos diciendo que Dennis helped his company. Ayuda a la compañía a recolectar el dinero. Ahora necesitamos decir colectar, ¿verdad? Este verbo no dice colectar ahí. Para que diga colectar tiene que ser en forma infinitiva. ¿Cómo se escriben los infinitivos? Les dije. Los verbos infinitivos. Se le agrega ahí. ¿Cuál se le agrega? ING, collect. No, eso no lo hemos aprendido todavía. Y no estoy mal, sería el do. Yes. Pero vamos a explicarlo porque parece que no lo recordamos. Ok, tenemos dos tipos de verbo. Uno es el conjugated verb. Conjugated verb. Y tenemos el infinitive verb. Yes. Conjugated and infinitive verb. Esas son las dos formas de verbo que tenemos. El conjugated verb, esos son los verbos que van, por ejemplo, play. I play soccer. Yeah. Eso está conjugado. El verbo play está conjugado porque está con el pronombre. Siempre que con un pronombre, entonces ya está conjugado. Cuando no está conjugado es cuando tiene el to play. Entonces, aquí el verbo dice juego, porque ya está conjugado, ¿verdad? Juego, balompié. Juego, balompié. Pero en este caso, el verbo aquí solamente dice jugar. Jugar. Entonces, cuando yo digo I like, ¿qué estoy diciendo? Me gusta, ¿verdad? Me gusta. I like. Entonces, si digo me gusta jugar balompié, entonces yo le pongo I like to play. Sí, porque el verbo este es un verbo infinitivo que dice jugar. Entonces, si este dice me gusta jugar, yeah, soccer. Entonces, así es el uso de los verbos infinitivos. Esta es la forma del verbo infinitivo y esto es cómo se aplica el verbo infinitivo. O sea, si yo tengo dos verbos en una oración, uno va a estar conjugado y el otro va a estar en forma infinitiva. ¿Ya? En este caso de aquí, no sé si me expliqué, ¿me entendieron lo que dije? En este caso de aquí, si se fijan, tenemos el verbo, este verbo está conjugado con Dennis, ¿sí? Dennis helps his company, pero este verbo lo necesito poner en infinitivo. ¿Qué le falta para hacer un verbo infinitivo? To collect. To collect, sí. To collect. To collect, sí. Yes. Dennis helps his company to collect debt.
Entonces aquí si ya dice Dennis le ayuda a su compañía a colectar deudas. ¿Sí? Estamos ahí. Entonces el verbo helps es ayudar. Que Dennis ayuda a su compañía a colectar deudas. Ahora, ¿cómo diría Edwin? Teacher. Señor, dígame. Pero, y ahí en doubt no le falta la S. ¿A dónde? Doubt. A menos, sí, sería deudas. Sí, le pondríamos la S para deudas. Entonces, yeah, Dennis helps his company to collect deudas. Yeah, debts. Yeah. Pero si yo le digo, Dennis helps his company to collect debts solamente, Dennis le ayuda a su compañía a colectar deuda. Deuda sería sin la S, ¿verdad? Ya con la S sería deudas. ¿Ya? Yeah. Que se escucharía mejor, ¿correcto? O sea, mejor dicho, call to collect. To collect. To collect. To collect. Uh-huh. Yes. No, 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 no. Este es un verbo. Ya para hacerlo noun, se le ponemos collector. Collector. Uh-huh. Collector. Este ya es un noun. Yeah. Collector. Y collection. Colección. Yes, colección, yes, collection, yes. Uh-huh. Ok, entonces, esa es la diferencia entre un verbo conjugado y un verbo infinitivo. Ahora, ¿cómo diríamos a Mario? Diríamos que Dennis no le ayuda a esa compañía a colectar deudas. Dennis doesn't help his company to collect debts. Dennis doesn't help. No, sin S. Sin S, ¿por qué, Mario? Porque ya la lleva. Dos. Porque el doesn't es el auxiliar que le está subiendo al verbo, ¿verdad? Entonces el verbo se escribe en su forma base. Dennis doesn't help his company. Perdón. Company. To collect debts. To collect debts. Very good. Excelente. Buen trabajo. ¿Alguna pregunta de estos verbos que hemos visto? Know, advertise y help. El último que nos queda es to keep. To keep. To keep es un verbo que lo usamos nosotros para indicar algo que mantenemos nosotros. Hay que, por ejemplo, dígame, Jennifer, dígame, mantengo, sí, dígame. Yo tengo una consulta, teacher. Sí, dígame. El help en la segunda oración negativa se le quitó la S porque el doesn't la llevaba. Sí, este, ajá. Y en la mayoría de casos que la oración sea negativa, se va a poner el verbo en su forma original. Sí, esta es su forma base. Este está en su forma base. No, la mayoría de oraciones negativas siempre se va a manejar ese tipo de... Sí, porque todas las oraciones negativas van a llevar un auxiliar. Sí, el auxiliar ya va a ser en el verbo to be, el not, el isn't o el doesn't en este caso. En este caso, siempre el verbo va a estar escrito en su forma base, que es en el to. Ok, gracias, gracias. Uh-huh. Ok. Teacher. Sí, señor, caballero. Perdón, pero ahí no se podría decir también Dennis does not. Sí, sí, sí. Esta es, su, es si una no contracción. Quiero... Yes. Ajá, si no, not, digamos, yes. Uh-huh. Si no quiero poner el la construcción, contraction. Uh-huh. Does not. Yes. Dennis does not help his company to collect debts. Yes. Okay. Uh-huh. Does not. Teacher, una consulta. Y en el primer opción se le puede poner does. ¿En el primer cuando dice Dennis does helps. Yeah, Dennis helps his company to collect. Yes. Ah, le puede poner aquí el does. Yes. Ajá. Dennis does help. Yes.
¿Qué varía? Nada, solamente en la estructura le está poniendo el auxiliar por no ponerle la SI. Es como decir, yo no quiero poner la S, le voy a poner un auxiliar. Es lo mismo, nada más que le está poniendo el auxiliar ahí, es lo mismo que dijera este, Jenny, helps. Yeah. Ah, ok. Gracias. Sí, porque, ¿se acuerda que le dije que el auxiliar no lo traducíamos? En este caso, sí, o sea, does no se puede traducir en nada, solo es en el auxiliar que está ahí. Y si no le quiere poner la S, póngale el auxiliar does y no hay problema. Ok, gracias. Ok, entonces el verbo to keep. Yeah. Entonces, dígame, Jennifer, yo sigo haciendo el mismo error. I keep doing the... Yeah, ese sigo en inglés no tiene, no hay un verbo que digamos nosotros que lo dediquemos a eso. Pero pues, sí podemos usar el verbo to keep. ¿Sí? I keep. Entonces, ¿cómo diría, Jennifer? Sería, yo sigo haciendo el mismo error, algo así. Sí, sigo haciendo el mismo error. Sí. I keep doing the same mistake. I keep making. I'm making, okay. The qué? The same mistake. Mistake, yes. Mistake, yes. I keep making the same mistake. Yeah. Sigo haciendo el mismo, o sea, usamos el making porque making lo usamos para indicar algo que estamos building, o sea, construyendo, ¿sí? Y cuando digo I keep making the same mistake es porque siempre estoy construyendo ese error. Yeah. I keep making the same mistake. Entonces, to keep lo usamos para decir algo que seguimos haciendo, que mantenemos haciendo. Por ejemplo, I sigo pensando en ti, diga Denis. No se le escuchó. Hoy sí. Hoy sí, ajá. No se le escuchó. ¿Mengíbar? Okay. Dígame. Yo sigo pensando en ti. Sí. No recuerdo la palabra pensar. I am okay. Still. Dígame lo demás. I'm still. ¿Perdón? Dígame lo demás. I'm still. I keep. Okay. I keep thinking. Thinking for you. About you. About you. Yes, okay. I keep thinking about you. Yes, uh-huh. Very good, excelente. Dígame, Elizabeth del Carmen, dígame, sigo trabajando en la misma compañía. I keep working. Mm-hmm. In the no sé cómo traducirlo de más. No está viendo la pantalla. Sí. Entonces, for the same ajá. Company. Okay. Very good. Yes, I keep working for the same company. Entonces, sigo trabajando para la misma compañía. Entonces, keep. Acuérdense. Sí, dígame. Same sería misma. Same, sí. Same company. Ah, ok. Uh-huh. Ok. Gracias. Ok, very good. Entonces, tenemos esos verbos. Keep, know, advertise, and help.
Esos verbos son importantes que los vamos a estar usando nosotros en nuestra, en nuestros ejercicios. ¿Okay? ¿Alguna pregunta de alguno de esos verbos? ¿Estamos bien hasta ahí? Ok. Very good. That's what I like. All right, let's see. Entonces terminamos el capítulo 1 y vamos a trabajar en el capítulo 2. Yeah. Just a second. Y tenemos estos, lo que hemos estado haciendo. Esos ejercicios que hemos estado haciendo, el negative statement y el positive statement, donde le agregamos nosotros solamente el auxiliar. Sí, Isabel Martínez, léame la primera oración con su respectivo negativo. Jill Yvonne, léame la segunda con su respectivo. Edwin Alfredo, la tercera con su respectivo negativo. Y tenemos a Manuel Eduardo, la número cuatro, con sus respectivos negativos. Ok, comencemos, por favor. Isabel Martínez. Ok, entonces Alejandro Guzmán. Aló, voy a pasar lista entonces, pues. Okay. Hola, Sirio. Por favor, mantenga su cámara encendida porque no podemos estar gritándoles aquí, ustedes no están ahí. Espérenme, permítanme. Uh-huh. Es que, ay, disculpe, que tengo un bebé y estaba, se había desesperado. Ok. Permítanme. Vale. Ay, sí, dígame. Sí, la primera, por favor, la primera línea, léala para nosotros, por favor. En afirmativo. La afirmativa y negative statements, please. Okay. Dice, I keep track of the financial accounts. Y en forma negativa, I don't keep track of the financial accounts. Yeah, the financial accounts. Very good. Excellent. Next, please. Financial. Yeah. Thank you. Okay. You know the policies and regulation. Negative statement. Mm-hmm. You don't know the policies and regulation. Okay, tengamos cuidado en la pronunciación de la Y. Tiene que oírse como U, ¿verdad? Como una I. Y esta, acuérdense que no es de, es da o di. En este caso se va a oír como da porque comienza con una consonante. Entonces, you know the policies and regulations. Y la otra negativa se escucharía, you don't know you the policies and regulations. Policies and regulations. Okay, demo. Okay, you know. No, you know. Policies. You know, you know, you know, you know. You. 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 Uh-huh. You know. No, diga I, you. Es como que esta fuera una I. I, you. Así, you. You. Okay. You know the policies and regulations. Very good. Uh-huh. You. Uh-huh. You don't know the policies and regulations. Very good. Excellent. Good job. Solo tendríamos que trabajar en la pronunciación de da. Pues la TH se saca la lengua para decir da. Porque si okay. Da es otra palabra. Ok, very good. Entendido. Excellent. Lo voy a seguir practicando. Excelente. next, please. We advertise the company. Mm-hmm. We don't advertise the company. Ok, en el don't, si yo. Vamos a cambiar. We don't. Diga, don't. We don't. Yes, we don't advertise the company.
We don't advertise the company. Very good, excellent. Next, please. They help companies attain financial law. Okay. Y sería, they don't help companies attain financial laws. Ok, vamos a trabajar en help. Acuérdense que la H se pronuncia como J. J. Yeah. Entonces help. Ahí diría help. Help. Y aquí, companies. Companies. Ok, teacher. Y aquí, financial. Financial. Yes. Ahora se va a escuchar, they help companies against financial loss. Okay. Leámoslo, por favor. They help companies against financial loss. Yes, financial. Financial. Loss, yes. Loss. Y sería... They don't first companies against financial loss. Financial loss. Very good. Excelente. Good job. Good job. Excelente trabajo. Okay. Ahora vamos a unscramble. ¿Se acuerdan la palabra unscramble? ¿Qué quería decir unscramble? Scramble es revolver, ¿verdad? Unscramble es arreglar. O sea, ponerlas en orden. Acuérdense, las estructuras son subject, verb, and complement. Siga esa estructura y todo le va a salir bien. Subject, verb, y complement. Dennis va a ser la primera. Henry la segunda, number two. Andrés, number three. Cristina, number four. Y José Enrique Maya, number... Yes. Ya no tenemos José. Me salve. Okay, ya. Okay, very good. ¿Cómo sería la primera? They keep track of companies, ¿cómo sería ahí, teacher? Companies. Van dos of, ¿verdad? Sí, dos of. Ese of se pronuncia así, o of, no of. Of. El of, este es cuando lleva este, of. Of financial account. Of financial accounts. Yeah. So entonces sería, they keep track of companies' financial accounts. Yeah. Very good. Excellent. Next, please. Solo teacher. El otro. ¿Dónde iría? ¿Cuál? El otro. They keep track of financial account. Solamente uno lleva. Aquí le pusieron dos, pero solamente lleva uno. They keep track of the company's financial accounts. Entonces, solo lleva este de aquí. Aunque aquí tenga dos, solamente le podemos poner uno. Ah, ok, ok. Ajá. Number two. We don't advertise. The company. Ajá. The company on internet.
on internet. No dice on the internet. Yeah. We don't advertise, advertise, aquí está mal, advertise, advertise, we don't advertise the company on internet. Aquí le falta on the internet. Yeah. Y le falta, aunque no está ahí arriba, pero sí le falta, we don't advertise the company on the internet. Okay. Okay. Number three. Sería I every day not notes in the meeting stay meetings stay stay okay every day not in the meeting stay. Okay, vamos a ver si le damos sentido a esto. Vamos a ver si le damos sentido a esto. En la primera parte de una oración es el subject, ¿verdad? ¿Tenemos subject aquí? Yes, ¿verdad? El subject sería I. ¿Y cuál sería el verbo? Take. Take, very good, yes. El verbo sería take. Entonces, esto va después de I. I take. ¿Y qué es lo que qué es lo que nosotros hacemos? No, tomar notas del día. Tomar notas, ok. Entonces, I take notes. ¿Cuándo las tomamos? Every notes. Day. Yes. ¿Dónde? In the meetings. Todos los días, cada día. Yes. Todos los días en las reuniones. Yes, very good. I take notes every day in the meetings. Very good, excelente, good job. Ok, number four. ¿Me puede decir qué significa as well? Always. La última palabra. Aquí, ¿esta? Pregunta. Sí. Ok, esa palabra, la pronunciación sería answer, así. Answer. Answer. Yes, esa es la respuesta. Respuesta. Por ejemplo, lo voy a intentar porque no sé si lo hice bien. Por ejemplo, si yo le digo, give me the answer. ¿Qué le estoy diciendo? Give me the answer. Dámela. Dame la respuesta. Respuesta, yes. Ajá. Carlos en Mauricio. Carlos en Mauricio. Ajá. Answer. Answer. Ajá. Answer. The reception. The receptionist. Phone. Okay. Antes de that, le dije. At. At. Yeah, at. Yeah, Carlos and Mauricio. And answer at the reception phone. Okay. ¿Estamos bien ahí? Carlos y Mauricio es el subject, ¿verdad? Luego tenemos el verb, que es el answer. ¿Y qué es lo que contestan ellos? Phone. Yes, they answer the phone. Entonces diría, they answer the phone, at the reception, yes. Entonces contestan los teléfonos en la recepción. Carlos y Mauricio answer the phone at the reception. Very good. Excelente. ¿Estamos bien ahí? ¿Alguna pregunta de esto? La última oración, perdón. Sí. Siempre habrá el DAS que no estable.
Aunque no está así, porque estamos en Carlos y Mauricio, answer the phone, el teléfono, at the reception. Yes, ajá. Okay. Very good, excelente. All right, vamos a call the roll. Call roll quiere decir pasar lista, call roll. Y nos vamos para la casa a descansar. Entonces, tenemos a Brandon, Adrián. No, Cristina Beatriz Rivera. Good night, teacher. Good night. Dennis Joshua. Good night, teacher. Good night. Edwin Alfredo. Edwin Alfredo. Okay. I'm here, teacher. Tenía problema ahí con el audio. Ok. Vamos a ver aquí. Yeah. Okay. Edwin Esaú. Here. Good night. Night. Elizabeth del Carmen. Here, teacher. Le toca quedarse hoy, Elizabeth. Okay. Jill Yvonne. Here, teacher. Good night. Good night. Henry Alfredo. Good night, teacher. Good night. Jennifer Beatriz. Here, teacher. Good night. Good night. Jorge Alberto Laínez. Good night. Good night. José Enrique Amaya. I'm here, teacher. Good night. Okay. Good night. Luis Alejandro. Here, teacher. Good night. Okay. Good night. Manuel Eduardo Pérez. Good night, teacher. Thank you. Good night. María Isabel Martínez. Here, teacher. Thank you. Good night. Mario Germán González. I'm here. Thank you. Good night. Mayra Isabel Recinos. Mayra. Good night, teacher. Good night. Oscar Andrés Hernández. I'm here. Good night. Thank you. Good night. Victor Alejandro Avila. Victor. Good night, teacher. Good night. Vilma Lisset. Vilma Lisset, no? Okay. Wilfredo Antonio Artiga Quintanilla. Good night, teacher. Good night, sir. See you tomorrow. All right. Isabel. Hello, good evening, Elizabeth. How are you? Good evening, teacher. I'm fine. Okay, let's see. Okay, Elizabeth, ¿cómo se siente en la clase? Very good. Very good. Very good. Dígame, las instrucciones, todas están claras para usted, las puede seguir y. ¿Se siente a gusto haciendo preguntas? ¿No se siente como prohibida, que se van a reír de usted, que se va a oír mal? No. La verdad, siento que es un grupo bien ameno. Uh-huh. Y que respetan como que toda la opinión y el conocimiento de cada uno. Entonces, sí, me siento muy bien. Ok. Y con la enseñanza y con lo aprendido. Ok, y dígame que he aclarado muchas dudas de lo poco que yo sabía, ¿verdad? ¿Y las estructuras cómo las ves? ¿Son fáciles de aprenderlas? ¿Le ayudan para hablar? Porque la estructura más que todo se enseña para que le ayude a hablar, para que le ayude a escribir, para que le ayude a leer. Y usted vea, por ejemplo, ve el ejercicio que hicimos hoy por último. Si usted va poniendo la estructura como la ha aprendido, sea sujeto, verbo y complement, y esas oraciones se ponen facilísimas en orden. Sí, con las estructuras estoy bien, tal vez en las pronunciaciones que me cuesta como muchísimo, pero voy escribiendo cómo se pronuncia cada palabra en el libro porque lo he sacado impreso. ¿Sí? Entonces, eso me ayuda un poco. Ok, y ya en la
Participaciones siempre participan, ¿no? Sí, sí, sí. Ok, porque, déjeme, sí, aquí la tengo que participa siempre. Sí. Entonces, yo creo que eso le va a ayudar para la pronunciación, para, más que todo, las prácticas son eso para pronunciaciones. Las lecturas, ¿la lectura cómo le está yendo? Bien, o sea, voy repasando las palabras que aprendo. Uh-huh. Y ya me ayudan en la clase, en la siguiente clase, cuando hace la retroalimentación y ya, ya sé cómo pronunciar las guías. Y así voy día con día. Igual, okay. Igual en las tareas de la semana pasada, el vocabulario que ocupamos en las clases me ayudó a entender porque yo ya había visto las tareas a primera vista sin las clases, entonces no entendía. Pero ya con las clases ya como que te abre un poquito la mente y ya entendés y comprendes. Sí, correcto, sí. Y eso trato de que el extra, la explicación que doy ahí, le sirva para que cuando usted vaya a la plataforma no se sienta tan perdido, o sea, de decir, sí. Hey, ¿y esto qué es? ¿Y cómo lo voy a hacer? Sí. Esa es la razón por la cual se dan esas clases. Y las retroalimentaciones son para, me sirven a mí para ver si el material que se dio quedó todo claro y si hay algo que necesita o hacerle un repaso, doy el repaso. Por ejemplo, lo de hoy, que repasamos la estructura de los auxiliares, cuándo lleve el auxiliar, cuándo no lleve el auxiliar, porque el inglés así es algo que va como por niveles, ¿ya? Usted aprende algo hoy, pero no quiere decir que ya lo domina, sino que necesitamos practicarlo y volver a retroalimentarlo, volver a repasarlo para que quede más o menos reconocible, que uno lo pueda reconocer, ¿ya? Excelente. Sí, bueno, gracias por toda su colaboración, Elizabeth, y por su esmero en hacer las tareas y poder cumplir con todo lo que se requiere aquí, que es la participación. Espero que al final del curso obtenga que pueda realizar sus objetivos, ¿verdad? Que son entender, poder hablar más y leer y escribir. ¿Ok? Sí, igual gracias a usted, teacher, por enseñarnos. Bueno, excelente. Pase buenas noches, have a good night, and I see you tomorrow. Gracias. See you tomorrow. Okay, bye-bye.